Muy bien, seguimos en nuestra casa trabajando con esta ceneja bien fácil. Me gusta porque tiene una aplicación. Si tiene una aplicación es muy, muy bonita y las entretiene mucho a ustedes. Se hace con poquita tela. Compré medio metro de una tela blanca gruesita que conseguí aquí en Badua. Y aprovecho para mandarle un beso grande a Beatriz, la encargada de Badua, que siempre está pendiente de todas las personas de nuestra casa. Beatriz tiene bastantes cosas ahí. Me recuerda mucho a la antigua dueña del Hilo de Oro, que la señora estaba sumamente pendiente de nosotros, todo lo que necesitaba en el programa siempre lo compraba. Ella ahorita vive en Portugal, donde sé que está viendo el programa. Yo le mando un saludo bien especial. La señora América, me acordé el nombre. Señora América, un beso grande. Sé que está en Portugal, sé que le va muy bien y usted se merece tener una vida bien buena. Y bueno, mi querida amiga Eva ahora tomó ese puesto, porque ella es ahora quien le digo que necesito tela de coquito y la consigue, que necesito zigzag y lo consigue, los botones me lo consigue. Y en esta oportunidad trajo una tela muy bonita de color blanca, que es la que estamos usando para trabajar ahora, y nos quedó buenísima para hacer esta cenefa. Muy bien. Fíjense aquí nuevamente, yo voy a levantar a mis compañeros. Ven, aquí está el coquito, aquí está pegado, ya tiene su grama, tiene sus cierres mágicos, está todo planchadito, bien bonito. Y en la parte superior, como tapando la cenefa, yo le coloqué el forro. Eso es lo que más quiero que vean. Fíjense que el forro de ninguna manera tiene la forma de la cortina, no la tiene, es totalmente recta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a abrir la pieza. Aquí con la plancha pueden abrir un poquito la costura, ¿ok? Aquí. Si hay algún hilo o algo que nos vaya a molestar, lo retiramos. Ok. Y ahora traemos la pieza para acá. Ahí ven. Y esto acá. Ahí. Ahí está, muy bien. Una vez que hicieron esto, aquí, ¿ven? Van a comenzar a bastear. Estoy acomodando porque aquí va el efecto plancha. Listo. Van a comenzar a bastear todo alrededor para poder recortar el excedente de materiales, ¿sí? Ahí está. Bueno, mientras me voy preparando, les recuerdo y les voy a mostrar nuestro bolsito mediano, porque la gente llama y llama y me dice y las pregunta y dónde lo compro y qué medidas tiene. Ahí está, eso es lo que quiero que vean. Ese es el medianito. Luego está el grandote y luego está el chiquitico. Hemos preparado los kits para absolutamente todos, ¿ok? Para el grande, el pequeño y el mediano. Vamos a ver si logro enhebrar la aguja esta que está acá, porque así como las alfileres vienen sin punta, las agujas vienen con unos huequitos terribles. Si no la logro, no importa. Le vamos a colocar unas alfileres y total ustedes igualito me van a entender. Vamos a ver. Perfecto. Último intento. Y si no, lo vamos a bastear. Una vez que preparamos la agujita, nos ponemos cómodas aquí con nuestra cenefa. Voy a empezar por la parte de abajo, pero porque estoy en el programa. Si hubiera estado en casa, hubiera empezado por el costado. Pero no importa, porque total lo que quiero que vean es precisamente lo que a continuación les voy a hacer. ¿Es necesario? Claro que es necesario. ¿Directo a la máquina? No, señora. Nada que sea una cortina, nada. Tómese su tiempo. Tranquila. La costura es para eso, para estar tranquilas. Ahí va. ¿Ven? Porque si ustedes no le hacen este trabajo que le estamos haciendo en este momento y directamente
Le quieren pegar el sesgo, no pueden, de verdad. Un problemita, como quien dice. En cambio así, sí ya agarraron toda la pieza. Bueno, aquí estoy en la cascada, yo creo que está sumamente claro y me voy a la parte central. Y aquí. Bueno, los voy a recordar mi Facebook, estoy haciendo algo repetitivo. Mi Facebook es El Taller de Sonia, ¿ok? Denle clic a mi gusta, así me ayudan a que seamos más. A veces entran, visitan, comparten, se llevan las cosas, todo, y no le dan a me gusta. Tienen que colaborarnos así, ¿ok? Recomiéndeselo a tus amigas, dígale, mira, aquí tienes un Facebook, ahí te aparecen las cosas que ella explica en el programa. Háblenle, compartan todo eso. Muy bien, estamos listos. Y así sucesivamente lo van a bastear hasta el final. Una vez que lo tienen todo basteado, vamos a recortar el excedente de material. Aquí. Así, y también aquí al costado. Listo. Ahora viene la parte del sesgo. Les voy a hablar un poquito del sesgo. Tenemos dos alternativas. Lo fabricamos nosotras mismas, que queda muchísimo más exclusivo y a la gente le fascina, o lo compramos listo en el rollo, ¿ok? Para que podamos trabajar. Cualquiera de las dos se vale. Eso va a depender exclusivamente del tiempo y del material que usted tenga. En este caso, para cumplir con las dos personas, voy a sacarlo también de la tela. Aquí lo tengo comprado, lo puedo pegar directamente y listo, termino la cenefa. Pero también les voy a mostrar como de un pequeño cuadradito de tela, usted puede fabricar el sesgo para colocarle a cualquiera de sus piezas. Vamos a correr esto acá. Primero que nada, abre su pieza. Esto era un metrito de tela que yo compré para hacer todos los kits y los coquitos, ¿verdad? Usted tiene la tela así arriba de la mesa y me va a sacar para trabajar un cuadrado perfectito acá. Cuando usted saca este cuadrado, ya sabe que esta pieza que acaba de preparar solamente le va a servir para hacer sesgo. Por eso yo les recomiendo que haga sesgo, o sea, haga mucho sesgo. No es que saco las dos tiras que necesito para la cortina y listo, sino que les recomiendo que haga una cantidad, 10 metros, y lo guarde en un cartoncito. Ok, aquí tengo mi cuadrado, qué bien que se ve, ahí está. Después que hago esto, me coloco en esta posición, aquí. Y después que hago eso, comienzo a cortar tiras de 8 centímetros, 6 centímetros para el juego de baño y 8 para la cenefa. Así que yo me voy a quedar preparándole esta clase del sesgo y al regreso seguimos armando la cenefa. Ya volvemos.